Hola, hola, mi linda gente. Vamos a cocinar carne molida guisada en tomate. ¡Yummy! Vamos a la acción. Estos son mis ingredientes que voy a necesitar. Tengo una libra de carne molida y tomate rojo, cebolla, diente de ajo, dos limones, tengo pimienta y tengo orégano. Vamos a empezar. Ahora vamos a picar el ajo, la cebolla y el tomate rojo. Mucho cuidado con los deditos, no se corten. Ahora vamos a empezar con la cebolla. Vamos a picar ahora el jitomate rojo. Ahora ponemos a calentar el sartén con un poco de aceite para sofreír el ajo y la cebolla. Vamos a la acción. Ahora vamos a sofreír el ajo y la cebolla. Primero el ajo. Ahora le voy a poner la sal al gusto. Ahora le voy a poner media cucharada de pimienta. Una cucharada de orégano. Ahora vamos a poner la carne para que se sofría. Y la movemos para que se mezcle con el sofrito que hicimos. El ajo, la cebolla y el tomate. Esto lo dejamos por 20 minutos o lo que sea necesario, hasta que se sofría bien la carne para que salga el juguito. Y no se olviden de ponerle el jugo de limón. Exprimí los dos limones en la carne para que agarre el sabor y se desinfecte la carne. Ahora vamos a ponerle una cebolla mediana en rajas, en slice, para que se sazone junto con la carne, ya al final que ya está la carne, para que se sude y deje el sabor con la cebollita ahí. Después de media hora, vamos a ver esta carne cómo se porta. Miren qué deliciosa ha quedado. Ya con la cebollita bien sancochada, ya está bien deliciosa. Vamos a servirnos. Ahora vamos a armar nuestro plato para poder comer. Vamos a servirlo.
Como ya tengo mi arroz, mi ensalada, vamos a ponerle la carne. Miren qué delicioso. Depende la cantidad que ustedes quieran servirse. Los dejo con este delicioso plato. Espero que ustedes lo traten. Muchísimas gracias por acompañarme en este día. Así que no se olviden, si les gusta, dejarme mi like, repartir, registrarse en mi canal. Y los veo en el próximo video. Que Dios me los bendiga. Chao, chao.